Vamos a volver a Calera de León con nuestra compañera Sara Barroso, porque allí las máquinas no paran, Sara, hablando de moda. Esto es muy fácil. Ay, fácil. No paran. Y yo estoy intentando aprender algo, Lola, porque es que es mi asignatura pendiente, la costura. Escucha. A ver. Costura con costura, del culo delante y del culo de atrás. ¿Pero esto que estás haciendo, una pata de un pantalón o qué es eso? Estoy montando un pantalón. Madre mía. Esto necesita muchos años de práctica. 43. Amelia. 43, nada los que menos. Lleva esta cooperativa. Aquí donde la tenéis, es una de las socios fundadoras. ¿Tú conociste arrancar esto? Hombre, yo socia fundadora, quedamos cuatro socias fundadoras. Y esta cooperativa, ojo, tan solo mujeres, ¿por qué? Solo mujeres. Pues no sé. Antes, sí que se hicieron otras cooperativas que también sí. Estaban destinadas para hombres, como el carbón. El carbón, la ladrillera, la del pienso. Pero esto es todo mujeres. Todo mujeres. Eso sí, te iba yo a preguntar, Amelia. ¿Esto ha ido de más a menos o de menos a más? Con esto quiero decir, ¿ahora cuántas estáis trabajando? Pues ahora somos socias 10. ¿Y al principio cuántas erais? Pues hasta 37 llegamos. ¿Y esto por qué? ¿Porque la gente ahora no quiere trabajar en esto? No quiere. Empezaron, claro, es que empezaron a salirse, se iban casando, la mentalidad de antes, y han ido entrando gente nueva, pero la verdad que no tantas como al principio. A ver, Marilori, yo no sé si esto es porque es que hay que echarle también muchas horas y muchas ganas. Hombre, aquí hay que echarle ganas y que le guste la costura, porque como no le guste, son muchas horas de trabajo las que hay que echar para poderte llevar un sueldo digno. Y en un segundo ya le has puesto ahí la goma. Eso le pongo la goma al pantalón para que no se le caiga. Y eso es maña, ¿eh? Hombre, qué maña. Aquí las mañas de tantos años, de la experiencia, ay, ay, los pelos. Veo que todo lo que estáis haciendo, chicas, es sobre todo de trajes sanitarios, ¿no? De indumentaria sanitaria. Esto es todo sanitario. Lo que nosotros hacemos ahora es ropa sanitaria. A ver, voy a preguntar por aquí, que también, claro, están hoy unas cuantitas por aquí. Muy buenas tardes. A ver, ¿esta parte qué es la que estás haciendo? A ver, cuéntame. Las mangas de las cazadoras. Las mangas de las cazadoras. De las camisas. Ah, ¿tú cuántos años llevas? Yo, 28. 28. Vamos a ver, señor director, tú, que no he cogido una aguja en mi vida, yo valgo para todo, lo que tú quieras, yo cocino, yo hago. Amelia, bueno. Que me dicen que me ponga en una máquina, tú me das instrucciones. ¿Te quieres poner? Venga, tú me agarras el micro, a ver, pero dime algo. Bueno, Sara, claro, tú ya has hecho de hoy, todo. Que me deja una muela en los piñones. Ordeñar, pastorear, yo me deja la montar muela en, los en coche de rally. Escúchame, el pedal. Este es para coser y este es para levantar prensatela. Pero ay, te voy a dar un trozo de tela porque te puedes cargar pantalón. Pero vamos a ver, si no sé ni cómo se llama. O sea, esto cómo se. Vente para aquí, Mariloli. Levantar el prensatela. Vamos a ver, venga. A ver. Ay. Venga, levanta el prensatela. El blanco. El blanco. Muy ¿qué bien. Hago? Le levanto, vale. Ya está levantado. Más. ¿Cómo le voy a levantar más? Apriétalo. Ay, uy. Venga, ya. Ya ¿y ahora qué hago? Y ahora vale. Te vas al otro pedazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me agarra la tela! ¡Ay, ay, ay! ¡Agarra el micro! ¡Vaya, vamos! ¡Venga, despacito! ¡No la todo tiene solución, ay, Sara, venga! ¡Que te cogen los dedos! ¡Que te cogen! ¡Cuidado con los dedillos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, levanta! ¡Tú no vales para esto, tú periodista! ¡Venga, tira, tira! Espera, que lo voy a intentar, que yo lo quiero intentar, Amelia. Inténtalo, venga. Venga, levanta el prensatela. Qué complicado, lo suelto. Lo suelta y ahora ay. Sujétalo. Vamos. Despacito, no aprietes mucho. Ay, ¡qué calor, vaya! Espera, si se santigua y todo, por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ay. No. No, has cosido, has cosido. Sara, escúchame. Ay. Esta señora ay, lleva 43 Amelia, años. Y tú llevas 4 minutos y medio. Demasiado, demasiado que no te has cosido el dedo. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que tengo a Ismael, nuestro cámara, que no puede más, que no puede más, no sé cómo está aguantando la cámara de reírse. ¿Qué más celebra la máquina? Bueno, ay, madre. Esta cooperativa, 43 años, como para no saber, y ahora que venga yo aquí en un rato y aprende, está complicado. Ellas se merecen todo ese recorrido y toda esa historia que llevan. Y aprovechando esto, que estamos aquí hablando, oye, ¿tú conoces a unas chicas que han fundado también una empresa que se llama Ten Tu Traje? Sí, sí. ¿Cómo se llaman? Se llama Mariloli, María Dolores y Gloria. Pues nos han mandado un vídeo, lo vemos. Venga, lo vemos. Desde Calera de León, en Confecciones Ten Tu Traje, somos tres muchachitas que nos dedicamos al tema de la confección.
les enseño este traje de flamenca, que lo confeccionamos nosotros en el tiempo del flamenco, y luego también hacemos prendas laborales como este tipo de cazadora, trajes a medida, en fin, somos mujeres trabajadoras y emprendedoras. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo antes de irme lo voy a intentar por última vez, Amelia. Barroso, siento, por favor. No Barroso. Que ya deja nuestra placa, que me lo ha pedido. Que tú la querías. La queremos poner aquí. La quiere poner aquí en la cooperativa. Pues te la dejo a ti, Amelia. Venga, muchas gracias. Pero síguenos viendo toda la tarde. Venga, toma. Llévame a coser. ¿Dónde me pongo? Ay, a coser. Bueno. Ay. Sara, 5:36 de hoy, 9 de noviembre del año 2020. Inolvidable momento que Sara Barroso va a cambiar el micro por la costura. Bueno, pero eso... Pero eso está preparado. Esto le va a salir ahora mismo. ¿Lo digo antes ha de celebrado, la máquina... Ay, casi se... Que se nos va los tiempos. Que no, dale que caña. No, bueno, corre. Que no puede coser. Tisto, la costura tisto, requiere no paciencia. Coser, ¿eh? No puedo coser. Hala, luego lo envío. Por venga, redes sociales. Cuélgalo en redes. Cuélgalo en redes. Como en Instagram. ¿Cómo cose la Sara en Instagram? Eso, venga. Cuélgalo en redes y esperemos que no haya ninguna máquina. Ni, bueno, hay dos personas en este momento que la están mirando y tienen los pelos como escarpias, ¿a que sí?